Todos hemos escuchado alguna vez eso de que a alguien le han roto el corazón. Y bueno, puede que no solo lo has escuchado, sino que lamentablemente a ti mismo te ha pasado. Y bueno, hablamos de palabras mayores cuando a alguien le rompen el corazón. Uno pasa pues, corajes, tristezas, pero pues, aunque sean emociones en su momento fuertes, son pasajeras. Pero cuando hacen algo que de verdad te rompe el corazón, algo como una traición, una infidelidad, como una gran, gran decepción, como el perder a un ser querido o, bueno, una pérdida irreparable, de verdad algo dentro de ti se rompe. Lo sientes hasta físicamente, un dolor en el pecho, en taquicardias, en sudor frío, te falta el aliento. Es que realmente te pasa algo en el corazón. Hasta lo nombran los médicos el síndrome del corazón roto. Pero sobre todo, hay algo en tu espíritu que se quebra dentro de ti y nunca vuelves a ser el mismo. Una persona con el corazón roto, si solía ser alegre, espontánea, pues deja de serlo para volverse alguien temeroso, alguien aislado, de repente insensible, muy irritable, que ahora vive siempre a la defensiva, alguien que ya ha perdido la fe en la gente, la fe también en Dios, que ya no quiere creer en nada porque ya se cansó de decepcionarse y puede que o se Vuelva alguien retraído o a lo mejor alguien, pues sí, demasiado sociable, demasiado fiestero, alguien que parece que todo le vale, que, que se vuelve hasta cínico, que se llena de toda clase de excesos, pero es solo para compensar el enorme vacío que siente. ¿Tú conoces a alguien a quien le han roto el corazón? ¿O puede que tú seas esa persona? a quien le rompieron el corazón. Pues si acudieras a Jesús para decirle, Señor, me han roto el corazón, pues Él te va a decir, pues sabes qué, eres de los míos. Bienvenido a la sociedad de los corazones rotos. Y es que sí, a Jesús literalmente le rompieron el corazón. El Evangelio de hoy atestigua el momento en el que Jesús estando ya muerto en la cruz, el soldado, para asegurarse de que había muerto, en lugar de quebrarle las piernas para así provocarle la asfixia, le atraviesa el costado con una lanza de donde brota sangre y agua. Y esto tiene una explicación científica, es que debido a las múltiples contusiones que el señor sufrió en su pasión, él, él sufrió un shock hipovolémico, es decir, perdió tanta sangre, el corazón ya no encontraba que, que bombear, entonces estaba a marchas forzadas, eh, esa baja de presión, esa falta de, de fluidos, esa sed intensa que sintió hizo que se acumularan fluidos en una membrana entre el corazón y los pulmones, y pues al ser atravesados por la lanza, pues literal, literalmente reventó y por eso salió la sangre acumulada todavía en el corazón y los fluidos que se acumularon en esa membrana. Bueno, pero antes de eso, antes de que se atravesara el, el órgano del corazón del Señor, ¿de qué otras formas le habían a Jesús roto el corazón? Pues por razones muy semejantes por las cuales quizá rompieron el tuyo. ¿Cómo cuáles? Uno de los suyos lo traicionó por 30 monedas, otro que le juró fidelidad, lo negó tres veces, aquellos a quienes les dedicó los mejores años de su vida, lo dejaron solo cuando más los necesitaba, darse cuenta que la gente lo acusaba, la gente que parecía que lo amaba, que lo admiraba, lo acusaba de puras cosas falsas, absurdas. Y aquellos a quienes alguna vez hizo un bien ahora exigían su muerte, le partió el corazón encontrarse a su madre en aquel camino de la cruz y no poderla consolar, que se burlaran de él aún viéndolo en el mayor sufrimiento y todavía lo insultaran hasta los ladrones que estaban crucificados con él. Y quizá lo que más, más le rompió el corazón fue sentirse abandonado por su Padre Dios. Saber que pudo haberle evitado todo ese sufrimiento y que no lo hizo. ¿A ti te han roto el corazón por alguna razón de estas? Y quizá por eso también sientes el corazón así. Un corazón roto, rodeado de púas quemado. Así, así está ese corazón tuyo. Pues mira, puedes encontrar en el Sagrado Corazón con quien identificarte, pero así como te pareces en esas cosas que le hicieron para romperle el corazón, has de notar una importante diferencia, que Jesús no está resentido, Jesús no está amargado, todo lo contrario, precisamente de ese corazón roto. Brotó la sanación para todos. De ese corazón roto, de, de ahí brotó, a diferencia de aquellos que se les rompe el corazón y, del, y lo que brota de ahí son raudales de odio, de veneno, que salpican incluso sobre los que no los lastimaron. Del corazón de Jesús brotó un manantial de gracia y de perdón sobre aquella humanidad que lo hirió y por sus llagas. Hemos sido curados y de ahí bebemos la fuente de esa agua que sacia la sed más profunda del hombre, en especial la de los corazones rotos. Es decir, un, es un corazón roto que sana otros corazones rotos. Quizá tu corazón está como con una cerca de alambre de púas alrededor porque te has acorazado. Ahora vives a la defensiva, tienes pánico de volver a amar, no quieres arriesgarte a que te vuelvan a lastimar, a traicionar, y por eso pegas tú primero, por eso al que se acerca demasiado prefieres espinarlo, porque así, así quizá evitas que te lastimen más. Pero no, el corazón de Jesús está rodeado de una corona de espinas, que es el signo del amor en su nivel más alto, en el nivel del perdón, en el nivel del sacrificio. Y quizá tu corazón está quemado. Algo quemado es algo que ya perdió su esencia, perdió su alma, ya se consumió y ya no sirve para nada. Es ya un corazón seco, árido, apagado, que, pues sí, se le agotó toda su capacidad de darse, de amar. Es un corazón sin ilusiones ya. Pero el corazón de Cristo, ese no está quemado, ese está ardiendo. Y es que el amor de Cristo es el combustible que mueve toda la acción de la iglesia. Es la luz que arde e ilumina para mostrar el camino y que a su vez es capaz de seguir encendiendo a otros. Bueno, si tú eres de esta sociedad de corazones rotos, deja este corazón te abrace, te sane, te muestre el único amor que no falla, que no traiciona, que no abandona, que no decepciona y cuando seas sanado, restaurado por él, te darás cuenta que eres más capaz de amar de lo que pensabas. Por eso en esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, repite muchas veces, así como ya tienes un corazón semejante al de Jesús por estar roto, pues que ahora tengas un corazón roto, pero sanado y sanador. Un corazón que se rompió, pero porque reventó de amor, no de falta de amor. Que ahora puedas repetir, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.